Music Licensing Reimagined. Licensing reimagined I o Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. reimagined. List I o Music Licensing Reimagine. Music licensing reimagined. Reimagined Tecnológica organizada por la Escuela de Sistemas Les damos la bienvenida una vez más eh, Les paso con mi compañero René eh, Como dijo mi compañero Sean bienvenidos a lo que sería... Otra ponencia más de la capacitación tecnológica. Pues el día de hoy nos acompaña a Aristides, ¿no? que nos va a hablar un poquito más acerca de lo que sería eh, conseguir, conseguir nuestro primer trabajo. Para dar inicio a la ponencia, antes tenemos que hacer unas menciones a nuestros auspiciadores, que serían La Pronta Pizza, Mikuris-chan, Hostal Miller, Emporium Tech, eh, Mil Estilos, La Casita, Restaurantes Luau, Takana Gaming... Los Town Now, eh, centro, centro Odontológico, COEP y Mr. Broster. Bien, sin antes mencionar que la ponencia va a estar a cargo, como ya les indiqué, pues de Aristides, de moderador está mi compañero Víctor Aguilar y mi persona, ¿verdad? Entonces, para presentar al ponente de hoy día, él es Aristides Guimera Orozco, es desarrollador de Android, es apasionado por las nuevas tecnologías como él se define, Trabajó como desarrollador en Android en eh, Job Operaciones de Europa, SLU. También proyectos muy interesantes como Cabify y Fintonic. Fue desarrollador también en Mobile One-to-One. One. Eh, también trabajó en el Departamento de Informática en Mutua de Accidentes de Canarias. Tiene un proyecto en su canal de YouTube que lo pueden encontrar como AristiDeps. Y también tiene cursos en la plataforma de Udemy sobre Kotlin, Compose y también de desarrollo de aplicaciones. Así que sin más le damos la bienvenida y gracias por estar aquí. Aris. Te amo. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, no sé si se me escucha ya o todo guay. Vale, pues nada, voy a empezar ya directamente porque como en la presentación aprovecho o en la, o en el, en el, esto, en la charlita de esta aprovecho para presentarme, pues así lo voy contando todo de golpe, ¿vale? Si os parece. Básicamente, venía aquí a hablar de cómo conseguir tu primer trabajo, porque sí, está muy guay cuando estudias, cuando empiezas a aprender a programar y todos esos nuevos conocimientos, todo parece espectacular, pero llega un momento en el que se terminan los estudios y dices, coño, ¿ahora qué tengo que hacer? Y es un momento bastante agobiante y suele ser un momento bastante con muchísima presión, porque la cosa se empieza a complicar y. He eh, sabido, o creo que ya todo el mundo sabe, que cada vez hay más programadores y programadoras que están en esa lucha de su primer trabajo. Entonces, tenemos que aprender a destacar, tenemos que aprender a poder llamar la atención más a los, los Headhunters o a todas las compañías para poder conseguir ese primer trabajo, que es el más complicado. Entonces, voy a hablar un poquito de eso, ¿vale? Como os comentaba, a ver si me funciona aquí, ¿vale? Soy Aristides gimera todo el mundo me conoce en internet por Aristideps. Y he trabajado pues, en varias aplicaciones a nivel nacional e internacional, como Cabify, Fintonic, que por ejemplo fui a México a montar la startup, toda la sede de México allí, eh, McDonald's, Carrefour, y ahora estoy de Mobile Lead en una startup de nueva creación, en la cual todavía no puedo dar datos, así que bueno, ahí mantengo el misterio un poco. Luego, además, pues, he escrito el libro de iniciación a Android en, en Kotlin. Estoy certificado por Google como Android Developer. Y también hace poco tuve el honor de ser seleccionado por GitHub po, eh, como GitHub Star. Eh, que es una. Bueno, un súper honor y estoy súper agradecido. Y bueno, aparte de eso, pues eh, subo contenido a YouTube, hago cursos, doy formaciones a empresas. Lo que hago es básicamente: voy a los equipos de ingeniería a enseñarles a cómo optimizar o cómo mejorar. Esos conocimientos que tienen de Android y demás. Y bueno, luego soy freelance también. Tengo aplicaciones en la Store monetizadas. Y, y bueno, todo lo que pueda, todo lo que pueda con programación me gusta. Entonces le intento dar un poquito de caña. Y básicamente eso. Pero ahora vamos a lo importante, ¿no? Que es lo que os interesa, que es cómo conseguir ese trabajo. ¿Por qué es tan complicado y cómo podemos... Ah, no descomplicarlo, ¿vale? Va a ser complicado ya. Voy aquí a machete a soltar fax. Pero siempre hay formas de mejorarlo. Y sobre todo formas de destacar, que es lo más importante. Porque yo os digo, hay mucha competencia. También hay muchos puestos de trabajo. Pero la cosa se empieza a complicar porque se están montando como un cuello de botella. Todas las empresas quieren senior, todas las empresas quieren mid. Pero juniors no hay. Eh, no, no suelen querer. Entonces se van montando muchos juniors, las empresas solo quieren senior y se monta ese cuello de botella que es complicado. Por eso voy a mostraros o a comentar un poquito esos tips o qué haría yo si yo pudiese volver 8 o 10 años atrás, cómo intentaría conseguir trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo dicho, ya terminé de estudiar, ¿vale? Me da igual si es la universidad, si es un ciclo, si es por tu cuenta, da igual. Tú has terminado de estudiar. Y dices, creo que es el momento de dar el salto a una empresa, a buscar trabajo. Entonces, bueno, lo primero de todo, ¿vale? En algunas diapositivas veremos esto, que son como pequeños tips, que no van muy de la charla en general o, o que no son parte del guión, pero son tips que a mí me hubiese gustado mucho saber, porque hay muchísimos sentimientos que vamos a tener, muchísimas ideas, cosas que nos van a agobiar durante todo este proceso y son completamente normal. Pero si nadie te lo dice, vas a estar amargado, vas a estar amargada, vas a estar dándole muchas vueltas y al final puedes tomar una mala decisión por esos miedos. Porque al final casi todos son miedos, ¿vale? Entonces, lo más normal es no sentirse preparado cuando vas a buscar tu primer trabajo. Y esto es súper habitual. Cuando vayas a empezar a aplicar a empresas y digas, Dios, es que yo creo que no valgo, es que mira todo lo que piden, mira todas esas tecnologías que están pidiendo, yo no sé esto, yo no sé aquello. No me van a coger. Esto es imposible. Han aplicado 200 personas. Es imposible. No vale. Nunca te vas a sentir preparado o al, al primer trabajo. Yo creo que nunca vale. Y si estás buscando que te diga ahora no para sentirte preparado, tienes que hacer esto, esto y esto. No hay. Vale. No hay una solución. Hay veces que lo que hay que hacer es dar un salto de fe, tirarse de cabeza e intentarlo. Y luego hay mucho miedo al rechazo que es perfectamente normal, pero estamos viendo mal el rechazo. El rechazo tú lo ves y piensas que es algo malo, y es lo mejor que te puede pasar al principio, porque el rechazo automáticamente se convierte en feedback. Y no hay nada mejor que te pueda ayudar para crecer personalmente y como desarrollador, desarrolladora, es el feedback. El feedback es lo más importante al principio, y al final incluso, ¿vale? Pero más sobre todo al principio, que es cuando estamos más agobiados o agobiadas. Entonces, lo primero de todo sería elegir el camino, ¿vale? Tenemos mil caminos en el mundo de IT, hay muchísimos más que estos. Tenemos backend, tenemos front, full stack, mobile, guiño guiño, tenemos IA, UX, hay muchísimos caminos. Entonces lo primero que habría que hacer es pensar un camino, en teoría, ¿no? Y decir, oye, pues a mí me gusta esto, oye, pues yo quiero dedicarme a esto. Sobre todo eso en ámbitos globales. No digas, yo quiero aprender esta tecnología para usar este framework, no. Elige un camino amplio y ya luego vamos podando y seleccionando mejor. Pero lo primero es elegir ese camino inicial. Pero, aunque os diga esto, realmente no importa. Da igual si seleccionas uno, si seleccionas otro o si no sabes qué seleccionar, ¿vale? Es más, tú puedes estar 10 años de front y un día querer pasar tabaquen. Es súper normal en el sector. Es muy habitual que la gente cambie, rote. Porque la apetece simplemente. Ya solo por aburrimiento hay gente que dice, oye, estoy aburrido de hacer aplicaciones, me quiero ir a backend. Y se hace, ¿vale? Es muy habitual. Así que no tengas miedo de decir, joder, es que si selecciono este camino voy a estar aquí atado de por vida. Para nada. Al final, cuando leímos el camino, eh, aparte de seleccionar, ¿vale? Imaginábamos ahora que decimos yo quiero un mobile. Pues ahora hay que seleccionar un poquito las tecnologías que nos interesa. Porque hay, hay otro problema muy habitual a día de hoy. Y es que, por ejemplo, en web. En web es, es, es el ejemplo perfecto. Porque hay muchísimos frameworks, ¿vale? Y cada semana sale un nuevo framework. Y cada vez que alguien lo ve, sobre todo perfiles más junior, dicen: ¡Ay Dios! Acaba de salir este framework. Voy a estar haciendo cursos a muerte. Y no. No, ¿vale? Eh, no hay que coger lo último o lo más moderno. Lo que debemos centrarnos es en elegir una tecnología primero que esté demandada, ¿vale? De nada vale que seas el mejor en una tecnología que no usa nadie. Es que no vale absolutamente de nada. Entonces, yo lo primero que haría sería buscar mi camino. Me gusta mobile, perfecto. Empiezo a investigar en mobile y veo cuáles son las tecnologías más demandadas. Veo que es Kotlin, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo saber? ¿O qué suelo hacer yo para saber si hay algo muy demandado o no? Linkedin. Tan sencillo como ir a LinkedIn, ofertas de trabajo, y filtrar por palabra clave. Yo pongo codling y veo que hay decenas o centenas de resultados. Empresas, buenos sueldos, digo, vale, genial, tiro por Kotlin. Pero también, no solo tiene que ser una, una tecnología que se demande mucho, porque sabemos que hay modas, e incluso las empresas caen en esos errores de seleccionar una moda. Y eso a veces es un problema. Entonces tengo que buscar, aplica, eh, tengo que buscar perdón, tecnologías sólidas también. No busques o no intentes especializarte en una tecnología que salió hace un mes. Porque es que no tiene sentido. Tengo que buscar tecnologías que tengan un recorrido, que tengan esa carrera a largo plazo y que también tengan un buen equipo detrás. Porque si no hay soporte, si no hay gente desarrollando, gente colaborando, eso no va a llegar a ningún puerto. Pero bueno. Hemos seleccionado, yo, por ejemplo, sigo con mi plan, ¿vale? He decidido ser mobile, desarrollador mobile y he decidido centrarme en Kodling. Tecnología amplia, respaldada por Google, por JetBrains, mucha comunidad detrás, lleva años en desarrollo, genial. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que empezar a prepararnos. Y prepararse son muchos pasos y no es solo aprender la sintaxis o hacer un cochino la mundo, ¿vale? Eso no sirve de nada. Vamos a ver. Lo primero y lo más recomendable, leer. Porque, fijaros, hay muchísimos libros técnicos que son espectacularmente buenos. Y a veces creemos que no nos hace falta leer, pero es que la mayoría de estos libros van a explicarte todo lo que tienes en la cabeza, tú, todas las dudas que tienes, las van a explicar ellos, porque ellos han pasado por tu situación. Entonces, tenemos libros de arquitectura buenísimos, como Clean Code. Luego tenemos, por ejemplo, El programador pragmático, que es otro libro, es una maravilla. Diseño de patrones. Esto me da igual que seas Backend, me da igual que sea Front, JavaScript, lo que tú quieras. Son libros eh, generales, ¿vale? Que valen para todas las tecnologías, para ampliar esos conocimientos, esa forma de pensar, ese paradigma de programación, de absorber conocimiento, de cómo pensar, ¿vale? Entonces esto es genial. Y luego, si estamos buscando trabajo, qué mejor libro que. Cracking the Code Interview, recomendadísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, he leído libros. ¿Qué es lo siguiente? La algoritmia. La algoritmia a mucha gente no le gusta, mucha gente la intenta evitar, pero es imprescindible. Quieras o no es imprescindible. Y te la vas a comer en el día a día durante muchos años. ¿Por qué? Pues primero, porque al, al practicar algoritmia, mejoras como programador, independientemente del lenguaje. Eso es lo bueno. Que para algoritmia te da igual hacerlo en Python, en Javascript, en Kotlin... Da igual, porque al final son conocimientos básicos o genéricos que se pueden extrapolar a cualquier lenguaje. Y eso te ayuda a sacar una abstracción mental, a poder calcular las cosas espectacular, ¿vale? Y además, hago un pequeño spoiler, te lo vas a comer en entrevistas de trabajo. Así que dale durísimo. También vamos a eso, a resolver problemas de manera eficiente, ¿vale? Y esto es básicamente un patrón de diseño. Los patrones de diseño son soluciones genéricas para problemas comunes. Entonces vamos a aprender la forma correcta y habitual de trabajar. Y esto va a valorarse muy bien en las entrevistas técnicas. Luego, lo dicho, pensar de manera abstracta y te estarás preparando para las entrevistas sin saberlo, ¿vale? Entonces hay que darle súper duro a la algoritmia, te guste o no. Porque es muy difícil al principio la algoritmia cuando empiezas con... Pequeños problemas que parece una tontería, pero que no hay forma de sacarlos. Te pegas una semana matándote, no hay forma. Luego ves el resultado y son dos líneas de mierda de código. Así es como se aprende. Porque cuando ves eso y te da rabia, dices, joder, yo lo podría haber sacado. Ya no te olvidas. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que darle muy duro al algoritmo. ¿eh? Y hay que tener un buen portfolio. A día de hoy, yo creo que el portfolio. O mejor dicho, que sin portfolio, yo creo que no avanzas, ¿vale? O no vas a conseguir trabajo. Yo eh, he tenido la suerte o la desgracia, según como se vea, de contratar a gente para mi equipo, para mi sector, para mi empresa, lo que sea. Y hay muchas preguntas que hago yo. Yo intento no hacer pruebas técnicas, dependiendo del nivel de la persona y demás. Pero siempre le digo, Oye, ¿tienes un portfolio? O hay otra pregunta que hago muy buena. Y así veo si la gente está muy metida en esto. Le digo, Oye. No te voy a hacer una prueba técnica, pero ¿tienes algún código público del que estés realmente orgulloso? ¿Orgullosa? Esa es la buena pregunta. Porque si tú tienes un buen portfolio, si tú te has currado un proyecto, me vas a decir, sí, tengo esta aplicación que la hice durante semanas, mira qué guay me quedó, implementé esto, esto, esto. Y eso denota sobre todo mucho interés. Y más cuando eres junior y estás empezando, porque demuestras que tienes muchas ganas, que quieres seguir aprendiendo. Y mejorando tus skills. Entonces es un puntazo, ¿vale? Así que si no tienes un GitHub o un GitLab o lo que sea, ¿vale? Eh, error. Hazte, un Hazte una cuenta en GitHub, por ejemplo, y empieza a subir código. No tienes que subir código a lo bestia. Es decir, no tienes que empezar a subir todo lo que puedas a lo bestia. Mientras más mejor. No, todo lo contrario. Yo te recomiendo que si vas a subir algo, que subas poco. Sube poco, pero bueno, ¿vale? Aquí importa más la calidad que la cantidad. Y no sé si habéis visto los típicos memes de los, los rectangulitos estos, los cuadraditos eh, verdes de GitHub, que se ve la actividad. No importa que tengas cuatro, que tengas 400. Eso no influye en nada, ¿vale? Tener mucha actividad en GitHub o subir código todos los días no representa que tengas mejores conocimientos o mejores skills. En, en comparación a alguien que no sube contenido todos los días. Eso es, eso es absurdo y no, no empecemos a caer en esos problemas o en esas obsesiones estúpidas. Entonces, entonces, sube contenido al que estés orgulloso. Prepárate un proyecto y lo subes. Por ejemplo, eres mobile developer. Sube código de aplicaciones y luego súbelo a la App Store o a la Play Store, ¿vale? Es decir, compila tu aplicación y súbela a la Store que si te preguntan, oye, ¿tienes alguna aplicación hecha? Y dices, sí, tengo esta, puedes ver el código en GitHub y la puedes descargar en la Play Store. Eso demuestra que tienes código de calidad subido y que sabes o has pasado el proceso de subir aplicaciones a la Store, que es algo que se pide mucho. Para, para Front también es lo mismo, es decir, oye, he aprendido a desplegarlo y tienes esta página pública aquí, puedes entrar y puedes revisarla. Y si no tienes mi código, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eso imprescindible. Y luego el tema del currículum. Obviamente, no hagas un currículum a papel, ¿vale? No hagas un currículum de cuatro páginas. No metas en el currículum tus habilidades en todos los lenguajes de programación porque hiciste un tutorial de 10 minutos, metiste un Hello World en Python. No pongas que sabes Python, ¿vale? Céntrate en tus habilidades, en lo que quieres destacar y en lo que estás centrado. El resto es paja. El resto no vale nada. Entonces, es mejor un currículum pequeñito, centrado, escueto, pero potente. Y luego, otra cosa que se valora muchísimo, y la gente suele fallar en esto porque mucha gente no lo sabe, pero hay muchas compañías que miran las colaboraciones a open source. Colaborar con proyectos open source demuestra como mucha. te dan muchísimos puntos de por sí, porque llama mucho la atención a los Headhunters cuando ven que estás colaborando con, con, con proyectos. Gratuitos, libres, es un punto muy, muy, muy favorable. Y además vas a aprender un montón. Entonces es que no hay nada negativo de colaborar con proyectos, es todo súper positivo, ¿vale? Y bueno, así un poquito voy a hablar de todas, de bueno, de Git, que ya eh, por si alguien no sabía lo que es Git, que es la herramienta de desarrollo más importante, básicamente. Y es que si no sabéis Git, ¿vale? Porque, vale, eh, bueno. Ahora os explico más cosas, pero si no sabéis Git, está tardando, ¿vale? Eh, os lo van a pedir en todas las empresas, o en el 99% de las empresas. Si una empresa no te lo pide, ya es raro de por sí. Así que, dadle caña a esto, 100%. Básicamente, ¿vale? Antes de terminar de Git, porque es que es muy importante, es algo que vas a necesitar porque normalmente como desarrolladores trabajamos en equipo, y trabajar en equipo sin alguna herramienta de gestión de versiones es imposible. Entonces mi recomendación es que le des a Git y a Git Flow, vale. Git Flow es un mecanismo, una forma de trabajar con Git muy aceptada y muy genérica que se utiliza en muchos proyectos, en muchas empresas, mejor dicho. Así que yo me lo apuntaría como un extra point. Ahora también lo más importante, vale. Da igual el lenguaje que, que programes, da igual tu currículum. Saber inglés te va a mejorar o te va a abrir. 10, 20 veces más puertas que no saberlo. Cualquier empresa ya como norma general te va a pedir inglés. Hay muchas que en verdad no lo usan, pero lo piden. Hay muchas entrevistas que te hacen en inglés. Y hay muchísimas empresas ahí fuera que trabajan en inglés porque es como el lenguaje universal. Entonces puedes estar trabajando con personas de 30 nacionalidades distintas y todos nos comunicamos en inglés. Entonces, si hay algo que quieras hacer por las tardes, si crees que puedes mejorar algo, Mejora el inglés, siempre. Nunca está de más mejorarlo, mejorarlo. Da igual que tengas un buen nivel, si le puedes dar más caña, mejor. Porque es lo que más puertas te va a abrir de todo el sector, pero imprescindible. Y sobre todo ahora con el trabajo remoto, que puedes trabajar con gente de cualquier sitio del mundo. Yo, vamos, yo no consigo a un programador que no sepa inglés. Además, la documentación, todo el código, todos esos tutoriales, todo está en inglés, la mayoría del sector está en inglés. Entonces hay que darle duro. ¿Qué más cositas? La visibilidad de las redes. Parece una tontería. Pero a mí, por ejemplo, por el tema de YouTube, de me contactan decenas de empresas cada mes. Pero decenas. Y no os digo ahora que tengáis que hacer un canal en YouTube, pero compartir conocimiento en redes es súper potente. Y no os hacéis una idea, sobre todo ahora que estáis empezando o que estáis moviendo en este sector. Eh, hay que llamar la atención de los headhunters, ¿vale? Los que buscan programadores y programadoras. Dale caña a las redes sociales. Acabas de aprender algo nuevo, acabas de aprender cómo, cómo hacer un patrón de diseño. Pues lo explicas y lo subes a Twitter. Pones un post en LinkedIn, te haces un blog donde vas explicando todo lo que aprendes. ¿Te gusta hablar? Pues lo haces por YouTube. Todo vale, ¿vale? No hay algo mejor o peor las redes, cualquier cosa en internet, la forma que tú quieras expresarte es positiva. Incluso un podcast si quieres, ¿vale? Da igual. Pero céntrate en compartir y en demostrar tus conocimientos, porque al final te abres al mundo así y captas muchísima atención de muchísimas empresas. Y sobre todo en LinkedIn, eh, dadle caña a muerte. A mí me da muchísima pereza. Pero al principio es lo que más os va a ayudar. Es decir, aprendes algo nuevo, pones un post en LinkedIn diciendo: hoy mientras investigaba, aprendí a implementar este patrón o aprendí a desarrollar esto. Pum, 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 pum. Eso da muchas interacciones. Las interacciones dan visibilidad y la visibilidad da empleo. ¿Vale? Entonces, darle durísimo, sobre todo a LinkedIn, pero a todas las redes sociales. Y hay algo ya lo último de esto que quería hablaros: es que hay algo súper, súper importante y muchas veces es más importante que las skills habituales. Es decir, tú puedes ser mejor o peor programador o programadora, ¿vale? Pero eso mejora. Tú puedes mejorar como persona. Es más, hace un añito estaba en una empresa y el lead de todo mobile, en la anterior, me comentó y me dijo, no, yo es que prefiero contratar a gente buena. Y no buena de habilidades, porque me dijo: Oye, mira, programar aprenden todos, ser buena persona no. Y eso me gustó mucho y lo aplico mucho ahora en la nueva empresa. Eh, está muy bien saber programar, obviamente, va a ser nuestro trabajo, pero esas skills se pueden mejorar. Pero hay algunas soft skills que son súper importantes. Y ya hablando con otros compañeros que son líderes de equipos o de empresas y demás, Hemos llegado todos a la misma conclusión, ¿vale? Nadie quiere trabajar con el mejor programador del mundo. El mejor programador del mundo suele ser ese típico lobo solitario que va a su bola, que no se relaciona. Eso es horrible. Yo he trabajado con gente muy lista y gente muy tonta, por decirlo así, y al final no destaca el que más sabe, sino el que más se relaciona, el que más quiere aprender, el humilde, esa persona paciente que te ayuda. Eso es lo que más vale. Entonces, si no mejoras tus soft skills, eh, te auguro un muy mal destino en el camino de la programación. ¿Vale? Entonces, aquí hay que darle muchísima caña. Y yo puse aquí los que creo que son más importantes. Autodidacta. Es súper importante el querer seguir aprendiendo y hacerlo por tu cuenta. Hay que ser paciente. No me vale que intentes hacer... O saltarte pasos, que es muy habitual. Oh, quiero aprender React. Pues me salto HTML, me salto JavaScript, me salto lo que sea porque quiero hacer este tutorial. No. Da los pasos correctos para llegar a un camino correcto. Porque al final, quien corre mucho al principio, se estrompa contra la pared. ¿Vale? Humildad. Yo creo que es el más importante. Parece mentira, pero es el más importante con diferencia. Yo os digo, nadie quiere trabajar. Con el mejor o la mejor programadora del mundo. Nadie quiere a alguien súper chulo, súper arrogante, que ganó, no, mi solución es la mejor y punto. No. Así no van a funcionar las cosas en ningún equipo. En cualquier equipo, cuando hay que implementar algo, todos investigamos, exponemos nuestros puntos y sale una opción u otra. Tú puedes ser el mejor, pero que si no sale la opción tuya, porque por ejemplo no sabes comunicarte y sale la otra, pues estás jodido. Y no solo eso, sino que te vas a enfadar. Y al final te irás apartando hasta que salgas fuera de esa empresa. Entonces hay que tener humildad, hay que saber expresarse, hay que tener ganas de aprender, sobre todo, y ser flexible y pragmático. El pragmatismo es imprescindible, es lo último que voy a decir de aquí, pero muchas veces nos obsesionamos con las buenas prácticas y decimos, no, esto hay que hacerlo perfecto, tengo que estar una semana para mejorar este algoritmo. A ver, eso está muy bien, pero. Vivimos en un mundo real y trabajamos por una empresa. Entonces hay que ser pragmáticos y hay que decidir cuál es el punto intermedio. Porque la empresa quiere que lo hagas todo ya, 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 ya. Y tú quieres hacerlo todo súper perfecto. Hay que buscar un equilibrio entre eso. Porque yo puedo tardar, en mi día a día ahora mismo, yo puedo tardar mil años en hacer una pantalla o puedo tardar un día. ¿Qué hago? Pues... Juego o busco un poquito el equilibrio porque yo entiendo que la empresa necesita que salgan estos desarrollos para poder generar beneficios. Y al final, esos beneficios repercuten en mí, que trabajo y me pagan un sueldo. Pero también sé que si lo hago muy rápido, cuando haya que actualizar esa pantalla, va a ser un problema. Porque está todo muy acoplado, porque hay muchos problemas de lógica y muchos bugs o lo que sea. Entonces, sé pragmático. No te obsesiones con hacer. Las cosas ultra perfectas porque no va a salir así y el mundo real no funciona así. ¿Qué más cositas? Practica. ¿Vale? Cuando ya tengas todo eso, ya tengas todas esas habilidades para presentarte una oferta de trabajo, practica primero. Hay un montón de páginas, pero una burra de páginas, que te dan retos de programación, que te dan retos de algoritmia. Y esto es la mejor forma de practicar porque al final es como si fuera una entrevista real. Entonces. Ahí vas a ir viendo, vas a ir demostrándote a ti mismo o a ti misma los conocimientos que tienes y cómo vas a, cómo vas a responder o cómo vas a actuar en, en alguna situación que te encuentres en una entrevista. Entonces, mi recomendación es que te pongas, selecciones cualquier página, hay miles, yo puse ahí algunas que me gustan, una de mi compañero Bryce y demás, y, y que le deis caña y practiquéis. Esto va muy ligado a lo de la algoritmia, ¿vale? Porque al final es más de lo mismo, pero es imprescindible. Pero bueno, ahora llega el momento de aplicar, ¿no? Y ahora es cuando empezamos a hacernos caca. Porque es cuando da miedo. ¿Y qué hacemos? Abrimos LinkedIn, vemos 2.000 ofertas y empezamos a darle a aplicar a todo. Error. Eh, si no habéis hecho ya entrevistas técnicas o pruebas técnicas, tenéis que saber que, que una, un... Un proceso de selección de trabajo no es de un día para otro. Yo, de media, para entrar a todos mis trabajos, he estado un mes entre pruebas, entre reuniones y demás, ¿vale? Entonces, si abarcas mucho, no vas a poder dar el 100% en tus entrevistas, porque hay muchos tipos de entrevistas durante todo un proceso y ocupan mucho tiempo. Tú no puedes empezar 15 procesos a la vez. Porque llegará un momento que no sabes ni para quién estás aplicando, ni lo que estás haciendo, ni podrás dedicarle el tiempo que tienes que dedicarle a cada prueba, a cada entrevista o lo que sea. Entonces, vas a un cambio, ve poquito a poco, busca empresas que te gusten primero, ya aplicas a tres. Empiezas esos procesos y ya vas aplicando a más, pero no van a desaparecer las ofertas. Calma, ¿vale? Eh. Bueno, ahí está mal el nombre, pero bueno. Antes de aplicar, o cuando has aplicado, ¿vale? Antes de que te llamen, tienes que hacer varias cosas. O cuando te llamen, es decir, yo aplico una empresa. Me escriben y me dicen, oye, ¿te parece que tengamos la primera entrevista mañana a las 7 de la tarde? Digo, perfecto. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo primero, investigas la empresa a muerte. Tienes que saber de lo que hacen. Tienes que saber cómo lo hacen. Tienes que saber. Su repercusión, sus proyectos, todo. Porque cuando te pregunten, oye, no sé si nos has, nos has investigado un poquito, ¿sabes más o menos lo que hacemos? Le dices, sí, sé que hacéis esto, 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 con esto y con esto y con esto. Y ahí se ve que tienes muchísimo interés y eso da muchos puntos, ¿vale? Luego, normalmente, cuando te invitan a una reunión, aparece el nombre del reclutador o del entrevistador. Búscalo en Google. Muchas veces suele ser, pues, el SEO. El CTO, el lead de un equipo, búscalo en Google, mira su perfil, mira a lo que se dedica y ten información. Al final, la información es valor o son la información es poder, ¿no? Y entonces el estar ya preparado para saber con quién vas a hablar te puede ayudar mucho porque ya sabes a lo que se dedica, sabes por dónde ir tirando las preguntas y demás. Luego, <coughs> como te vendes como te tratan, ¿vale? Aquí es así de claro. No puedes ir asustado, no puedes ir miedo, miedoso. Tienes que ir a por todas. Tienes que ir a por todas. Te vistes bien, te preparas bien y vas con energía, con un buen mood. No puedes ir así, hola, ¿sabes? Sin mirar la cámara. No. Mira, enérgico, con ganas, con ganas de participar, de colaborar, de hablar. Dale caña, ¿vale? Y lo último es que tienes que creer en ti. Ya sé que te sientes una basura, ya sé que crees que no vale, pero nos pasa a todos y nos ha pasado a todos siempre. Ahí, ahí, eso es el miedo que nos va ganando. Entonces, solo podemos tirar para adelante y darle duro, ¿vale? No os agobiéis de, uy, Dios, es que me van a decir que no valgo. ¿Y qué? Pues quizás no estaban buscando un perfil como el tuyo. Recibe feedback y ve a la siguiente. Esto, esto no es amor, ¿vale? Aquí, si te rechazan, tú sigues buscando otras empresas. No tengas miedo a si te rechazan o alguna tontería así. Porque una vez se termina la reunión, una vez te rechazan, se van a olvidar de ti. No pienses, ay Dios, qué vergüenza, qué van a hacer pensar de mí. Les das igual. Y ahora empieza cómo sería el proceso de las entrevistas. Porque yo he tenido, en los, en los trabajos que he tenido, he hecho muchos procesos distintos. Como norma general, son tres, cuatro entrevistas. Por ejemplo, para... <coughs> Perdón. Por ejemplo, para cuando entré en Cabify, hice como 8 o 9 entrevistas, ¿vale? Entonces, hay procesos muy largos y hay procesos muy cortos. Pero todos suelen seguir un poquito el mismo patrón. La primera suele ser la entrevista con recursos humanos. Te va a hablar un poco de la empresa y te va a preguntar sobre ti. Sé sincero, cuenta lo que sabes, cuenta lo que has aprendido. Y aunque creas que no te merece ese puesto porque, por ejemplo, piden cosas que tú no las tienes, si te preguntan, oye, y... ¿Sabes de esto? Dice. No, pero he estado investigando y me gustaría mucho aprender y creo que no sería un problema. Yo puedo darle, tengo muchas ganas de aplicarlo o de aprenderlo. O he hecho un curso básico, pero tengo muchas ganas de seguir desarrollándome en esa tecnología. Pum. Se nos dices así. Fin. Y ahí sin miedo. Porque no esperan, las empresas como norma general no esperan que tú puedas hacer el checklist de todas las cosas que piden y, y hagas un 10 de 10. Eso no suele ser lo habitual. Tú puedes saber unas cosas y puedes no saber otras. No tienes que tener ese miedo a. Ay, Dios mío, ¿y si me preguntan de esto, yo qué hago? No, no lo sé, no lo sé. Ya está. Vale, no tengas miedo. Luego, la segunda entrevista suele ser el Code Challenge. Esta es la parte dura. Porque aquí es donde realmente te van a decir si puedes valer o no para la empresa. Independientemente de tu nivel, te van a poner una prueba técnica, como norma general, ¿vale? Aquí se pueden hacer dos cosas. O te mandan una prueba para casa y te dan X días para desarrollarla. O tienes que hacer live coding. El live coding es lo peor, bajo mi punto de vista, porque te hacen muchas veces hacer algoritmia en vivo con, con ellos. Entonces, si tú ya has practicado algoritmos, esta parte te la sacas súper fácil. Si no me has hecho caso, si no, has dado, si no le has dado algoritmia, si no le has dado a esas páginas de pruebas de entrevistas y demás, estás jodido. Porque no es solo es la algoritmia, sino es el tener tres personas mirándote lo que programas. Eso es un agobio horrible. Y yo, por ejemplo, yo tengo que hacer algoritmia en una pizarra, hablando en inglés mientras lo explicaba a dos o tres personas. Y no es cómodo, no es nada cómodo. Entonces, es mejor ir con conocimientos fuertes ahí. Luego de la otra parte que es que te hagan un coach co challenge real, es decir. Te manda una prueba y tienes X días para hacerlo. Pues ahí es darle caña a muerte. Ahí no hay magia, no hay trampa ni cartón. Busca lo que se te dé bien, intenta hacerlo con las mejores buenas prácticas que conozcas. Si puedes meter testing, mete testing. Si crees que puedes mejorarlo, mejóralo. Documenta todo lo que hagas. Haz un readme con toda la información del proyecto y el porqué de tus decisiones. Eso es lo más importante. Porque muchas veces vas a hacer cosas... Y ellos no van a saber por qué lo hiciste así o de otra manera. Entonces tú en el Redmi pones: Bueno, he planteado esta arquitectura por esto, por esto, por esto. He montado esto de esta forma y de esta forma. Y creo que. Y luego he metido esto así porque creo que esto con esto va a ir mejor que lo que sea. Pum. Explícalo todo. ¿Vale? Mejor que sobre contenido o mejor que sobre texto a que falte. Segunda parte de la segunda entrevista, defiende de tu prueba. Esta parte también es dura porque van a demostrar si realmente la hiciste tú. Porque tú puedes ser muy listo, muy lista y decir, Buah, pago a alguien que me la haga y ya tengo trabajo. No, porque van a ver el código y te van a hacer preguntas. Y si no lo has hecho tú, te van a descartar. Y no solo te van a descartar, sino que seguramente te apunten en su lista negra, por decirlo de algún modo, y ya no tengas chance de volver a esa empresa nunca. ¿Vale? Porque al final se coge antes un mentiroso con cojo. Así que yo os recomendaría nunca hacer eso. No pongas nada en esa prueba técnica que no entiendas. Eso es otra parte, ¿vale? Porque la puedes hacer tú, pero puedes coger código de internet, que es lo normal coger código de internet. Pero lo que pongas en ese código es como tu firma, ¿vale? Es tuyo. Entonces tienes que entender todo lo que hace Obviamente vas a buscar información en internet, o incluso en Chat GPT, perfecto. Pero si pones algo es porque sabes lo que estás haciendo. Porque la prueba técnica esta, en esta parte te pueden decir, oye, pero ¿por qué hiciste esto así? Y no puedes decir, no, es que ChatGPT me dijo que era así. No, ¿vale? Tienes que defender tu código. Y solo vas a poder defenderlo si tienes conocimiento. Entonces, bueno, eso también es muy, muy importante. Y luego te pueden hacer preguntas técnicas. ¿Qué preguntas técnicas he hecho yo a Juniors o he visto que se hayan hecho a Juniors? Arquitectura, diseño de patrones, muy habitual. Que te pregunten, oye, ¿conoces el patrón Singleton? Y tú dices, sí, no, ¿qué hace? O, ¿O para qué sirve? Eso. Y luego hay el último, ya el último error, que se lo he visto hacer a mucha gente. Yo hace poco, por ejemplo, contraté a un iOS, y hice varias entrevistas a muchos yo Senior. Y hubo uno que descarté porque le dije, oye, ¿y conoces Firebase? Y me dijo, sí. Y le digo, ah, vale, genial. ¿Y, ¿y qué es utilizo de Firebase? Y se quedó en blanco. Porque al final eh, está mintiendo, ¿vale? Es decir, si yo te hago una pregunta y no la sabes... No intentes andarte por las ramas. Bueno, eso creo que es una cosa que yo vi. No, no, dice, no. Pues esto no lo sé, justo. E incluso le haces tú la pregunta, ¿no? Te preguntan, oye, ¿conoce Farbe? Eh, no, me suena, pero exactamente no sé lo que es. ¿Qué es? ¿Me lo puedes contar? Ah, qué guay, pues estaría muy guay aprenderlo. Pum. Tener ganas de aprender, ser proactivo, ¿vale? Entonces, no tengas miedo a decir no sé porque sobre todo un puesto junior no esperan que lo sepas todo, así que no tengas miedo. Y luego llega la tercera parte del proceso, que puede ser la tercera entrevista, o puede ser la novena, ¿eh? que me lo he comido yo así también. Pero aquí empieza el tema del salario, y otra cosa que he aprendido, esto lo he aprendido yo las malas, es que hay mucho miedo a decir un número, y sobre todo mucho miedo a pedir más dinero. Yo recuerdo la primera vez que me hicieron una oferta, que a mí no me gustó la oferta, pero dije, ¿cómo voy a decirle que quiero más? ¿Cómo voy a pedir un aumento? ¿Cómo voy a pedir en la siguiente empresa más dinero? Me daba vergüenza y es estúpido. Tú pides lo que creas que te mereces. Si una, si una empresa te ha hecho una oferta ya, te ha dicho, oye, te ofrecemos esto, y tú quieres más, tú se lo comentas. Porque si no les encaja, no te van a decir, ay, no. Te cancelamos la oferta, no te van a decir, oye, no te lo podemos subir. O te podemos subir esto, ¿vale? Pero no creas que por pedir más dinero, cuando estás negociando esta parte, te van a descartar, ¿no? Tú le comentas y dices, oye, mira, es que viendo mis responsabilidades y viendo lo que tengo que hacer, creo que el, 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 la, el sueldo no, no está acorde a mis desarrollos o a mi forma de trabajar o lo que sea. ¡Pum! ¿Habría forma de hacer alguna especie de subida o de llegar a este porcentaje o lo que sea? Y si se puede bien, si no, te dirán que no, pero no te van a rechazar por, por decir eso, ¿vale? No tengas miedo. Y luego viene la peor parte, si te han cogido y es algo que os vais a comer, todo, todo, todas, es lo más normal y sobre todo en este sector te lo encuentras siempre. Y es algo que lamentablemente nos ha pasado a todos o a todas y va a seguir pasando. Y es que yo recuerdo la primera vez que llegué a mi primera empresa, yo tuve que coger un vuelo, irme de mi isla y llegué a Madrid a una empresa súper top que me gustaba mucho, que siempre quise entrar ahí. ¿Qué pasó? Que en el segundo día de, de la empresa yo empecé a sentirme tan mal porque yo sabía o yo creía saber que yo no valía para ese puesto. Decía, pero yo no puedo estar aquí, no me merezco este puesto, yo no sé nada de lo que saben ellos. Mira ellos todo lo que saben, yo soy un basura, este puesto no es para mí, me van a echar, se van a dar cuenta de que soy un impostor, de que soy un fraude. Y no, ¿vale? Tenemos muchísimo miedo a, a quedar mal. Tenemos muchísimo miedo a esa. a esa sensación de. Y si no valgo. Y esto, y esto te va a pasar por la cabeza muchas veces. Y no solo en el primer trabajo, a mí me pasó en el primer trabajo, me pasó en el segundo trabajo, me pasó incluso un poquito en el tercero. Entonces, siempre sentimos que no valemos. Siempre sentimos que los demás saben más que nosotros y que nosotros somos un fraude. Y eso no es así. Obviamente hay muchas cosas que tú no vas a saber, pero para eso estás ahí, ¿no? Para eso tienes un puesto más junior, para poder ir mejorando tus conocimientos, para poder ir avanzando y aprendiendo. Entonces no tengas o ten el miedo, ten el miedo, ¿vale? Es normal y es sano y es lo más habitual. Ten miedo por esto o si te viene, pero que sepas que no es real, que no están pensando, ay Dios, vamos a echarle porque no sabe nada. No. Para decir, oye, es un perfil nuevo, vamos a esperar a que se adapte, vamos a esperar a que aprenda o vamos a ayudar a formarle. Y en ese tiempo tú puedes seguir mejorando y formándote en las tecnologías que necesite la empresa. Pero no con ese miedo de, ay Dios, ay Dios, me van a echar. No. Yo, yo lo hice mal en su día, porque yo lo que hacía era trabajaba ocho horas y llegaba a casa y trabajaba toda la tarde hasta dormirme en mis cosas para seguir aprendiendo, porque me daba miedo que me echasen. Y eso nunca pasó. Entonces, bueno, el síndrome del impostor está ahí, va a estar ahí, y es muy difícil luchar con él o contra él. Pero ya sabiendo que existe. Podéis encontrar un montón de recursos, un montón de vídeos, de podcasts, de gente que habla de esta experiencia, para ver que no estáis solos, que es algo muy habitual, más habitual de lo que nos gustase o de lo que nos gustaría, pero que está ahí y que no hay problema por sentir esto, que es habitual y que es normal, ¿vale? No estáis solos o solas, entonces podéis hablarlo con gente que también es imprescindible. El hablar de estas cosas te baja muchísimo la presión, te baja muchísimo esa presión, ese estrés. Entonces, relajaros, ¿vale? Y luego, cuando terminemos de esa etapa horrible, porque claro, tiene cositas buenas y, y mucha ilusión, pero vamos a tener momentos súper malos y vamos a tener bajones, ¿vale? Nuestra, nuestra felicidad o nuestra forma de trabajar va a ser así. Vas a empezar a trabajar. O super ilusionado porque acabas de conseguir tu primer puesto, ya has conseguido tu primer puesto, y dices, oh, qué guay, voy a darle caña, tal. Ay, Dios, esto no lo sé hacer. Y estás una semana intentando sacar un desarrollo mientras te sientes la persona más inútil del planeta y sientes que los demás están hablando echarte. Pero llega un momento que, ¡pum!, lo solucioné. Te vuelves a creer un puto dios griego en lo alto de, de la cima. Y dices, ahora sí que puedo con todo. ¡Pum! Te vuelves para abajo porque va a salir otra cosa complicada. Y va a ser así. Pero si lo vemos de cerca, no vamos a notar. O solo vamos a ver subidas y bajadas. Pero si lo vemos de lejos, vamos a ver que por muchas mini caídas siempre vamos a seguir subiendo. Es que se me no encontré la imagen, se me, me faltó poner la imagen, por eso la estoy representando con el dedito. Pero lo importante es que todos pasamos por este primer proceso de aprender, todos pasamos por esa lucha de conseguir el primer trabajo y es duro, es muy sacrificado, pero al final vais a tener la mejor recompensa que podéis conseguir, que es un trabajo espectacular en un sector súper bueno, súper espectacular, que tenemos unas condiciones espectaculares que somos muy afortunados de este sector. Porque ahora mismo creo que tenemos de las mejores condiciones de, del mercado en general. Y llegará el momento que es lo que os muestro aquí en pantalla. Todo esto, por ejemplo, son ofertas de trabajo que me hicieron en, no sé, en un día, en dos días. El 20, por ejemplo, pues eso. De media, dos, tres ofertas de trabajo. No sé cuántos sectores conocéis que pase esto. Que te escriban decenas de personas al mes, decenas, para ofrecerte trabajo con buenos sueldos y buenas condiciones. Entonces, bueno, que somos muy afortunados, que el primer paso siempre es complicado, pero que vale mucho la pena. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar mi chapa. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y tenéis ahí mi correo para cualquier duda. Gracias a ti por la charla, gracias porque, por tu tiempo, también por tu disposición, que sabemos que es un horario complicado allá en España. Sí. Pero bueno, sí vamos a ir con las preguntas. Mi compañero René te va a estar haciendo algunas preguntas. Eh, antes que nada quiero decirle, este, Aris, quiero decirte que tu ponencia ha estado increíble, la verdad, espléndida, la verdad. Muchas la, gracias. Nos ha servido, bueno, a mí me ha servido bastante para aclarar unos puntos y creo que la mayoría de mis compañeros también le va a servir bastante para poder aclarar ciertos puntos y esas dudas que siempre surgen, ¿no? Del qué voy a hacer ahora que ya terminé la carrera, ¿no? ¿A ¿Qué me voy a dedicar y eso? Precisa, la verdad, tu, tu exposición de día, espléndido. Tenemos la primera pregunta, que es, este, que viene a cargo de nuestro compañero. Axel, que nos pregunta por YouTube, que nos dice: ¿Conoce algunas páginas web para conseguir trabajo como desarrollador remoto en España? Vale, pues como remoto, como tal, hay algunas empresas para España, justo no, no no que yo conozca, ¿vale? Ah, Tiene algunas de freelance, pero luego hay, hay más empresas genéricas como Arc, Arc.com, creo que es, o arc.dev. Es más, me patrocinaron un vídeo y ni me acuerdo el nombre, joder. Pero hay varias empresas que se dedican remote only también, pero suelen ser empresas, a ah, tú ahí puedes filtrar por país. La mayoría de las empresas que ofrecen buen teletrabajo en es Estados Unidos tienen unos sueldos espectaculares, pero cuando digo espectaculares es que te entierran en billetes y, y luego también puedes tirar de LinkedIn sin problema, que hay muchísimo. Es más, tú siempre puedes filtrar por el tipo de trabajo. Entonces, yo lo que hacía, yo ahora soy full remoto desde hace años. Yo ya me fui de Madrid, vivo en mi isla, pero con sueldo de allí, ¿no? Que al final es como el puntazo máximo. Entonces no vas a tener problema para buscar tira de LinkedIn, de ARC, y hay muchísimos repositorios, incluso en GitHub, que enumeran todas las páginas de remotos, pero no sabría decirte así alguna muy buena. Yo, mis últimos tres trabajos, los he conseguido o en LinkedIn o en Manfred. Getmanfred.com también. Ahí conseguí mi último trabajo con muy, muy, muy buenas condiciones. Ok, bueno, creo que eso entonces, en todo caso, quedó aclarado. Tenemos la segunda pregunta que viene a cargo de Celso Franciscano Choque, que pregunta: ¿Qué retos y oportunidades esperan a los programadores a medida que la inteligencia artificial transforma la, indust transforma la industria? ¿Cómo pueden los profesionales prepararse y sacar provecho de este cambio? Pues aquí hay, ya empieza ese debate que tiene todo el mundo de, ay Dios, la IA nos va a quitar el trabajo o la IA nos va a ayudar. ¿Qué pasa o qué pienso yo de esta inteligencia artificial? Yo creo que la IA va a quitar trabajo y los va a quitar de verdad. No es que lo creas, que lo sé, pero va a quitar algunos trabajos generando otros trabajos. Vale, entonces al final todo es un balance. Nosotros tenemos una suerte espectacular porque podemos aprovechar la IA a niveles exagerados. Yo, por ejemplo, trabajo en el día a día y utilizo GitHub Copilot, que es una de las IA especializadas de aprendizaje para código, entonces te da muchísima agilidad. Yo, por ejemplo, habré aumentado mi rendimiento un 30% sin exagerarte. Porque va conociendo mi código del día a día, va conociendo la forma en la que trabajo y me va autocompletando y cada vez es más preciso. Entonces. No hay que tenerle miedo a las, a las inteligencias artificiales. Creo que ahora mismo podemos aprovecharnos un montón de ellas. Y que ahora son una herramienta, ¿vale? Es como, como ser carnicero. Tener un cuchillito normal. Y ahora la IA es un machete como el de Freddy, el de Jason, ¿vale? Entonces, a día de hoy. Yo creo que es una herramienta. Que me dices que en 15 años puede cambiar todo mágicamente porque sacan cosas tan locas que no somos todavía capaces de pensar en ellas o de imaginárnoslas. Puede ser. Pero lo bueno de nuestro trabajo, o lo malo también, es que nuestro trabajo es aprendizaje continuo. Y esto va a ser siempre así. Siempre vas a tener que estar aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar. Entonces, lo que tendremos que hacer es, si cambia algo de esto, es seguir adaptándonos ¿no? e ir iterando en este camino, en este sector, pero siempre hacia, hacia adelante, ¿vale? Entonces, yo creo que no va a haber problema, creo que las guías son una ayuda brutal y que no vamos a tener ningún, ningún colapso ni nada de esto, que es lo que hay gente que tiene mucho miedo de eso. Genial, gracias por la respuesta, Aris. Vamos a seguir con las preguntas. Hay otra pregunta de YouTube. Eh, Denis Tomamani nos pregunta: eh, Como programadores recién graduados, a menudo enfrentamos el desafío de aplicar nuestros conocimientos teóricos a la vida laboral. ¿Qué consejo nos darías para hacer esta transición exitosamente? Eh, por ejemplo, enfocarnos en aspectos prácticos de un trabajo en la industria de videojuegos. Entonces es esto, ¿no? Este cambio. Pues. Uh. Al final, los conocimientos teóricos eh, es con, Mira, el ejemplo perfecto yo creo que sería el tema de los diseños de patrones, ¿no? Son temas muy teóricos, porque al final son esquemas. Tú abres cualquier diseño de patrón y te puedes encontrar un UML que te explica exactamente la teoría. Eh, la única forma de aprender a pasar esa teoría o esos conocimientos teóricos a nuestro trabajo es practicando. Y es lo mismo que, por ejemplo, en los cursos, que es algo, yo que creo cursos y que vendo cursos o doy cursos, siempre digo lo mismo, de nada vale que hagas muchos cursos si no programas. Entonces, la única forma que tienes de aplicar conocimientos, ya sean técnicos, ya sean cursos, ya sean libros, lo que sea, es programando, programando y programando como un cabrón, perdón por la presión, pero es la única forma. Tan, programar tanto que al final ya te va saliendo solo. Y esto es super habitual en todo este tipo de algoritmia que ya cuando empiezas a programar, sabes lo que vas a tener que aplicar, porque lo has hecho mil veces. Y las mil veces has tenido la misma. El mismo problema y has aplicado la misma solución. Entonces, ser constante y programar a muerte. Genial. Full práctica, ¿no? Total. Eh, ya. Este hay otra pregunta. Nuestro compañero John Poma pregunta, este, cuando llegan ofertas de trabajo, ¿qué criterios debemos evaluar para saber si son adecuados para nosotros? Uh, muy buena pregunta esa. Eh, el conseguir trabajo o el cambiar de trabajo, por ejemplo, es algo que me, me sigue pasando a mí a día de hoy cuando me llegan ofertas. Cada vez es muy complicado filtrar o decir que hay empresas buenas y que no. Eh, una parte de esa es ya por el feeling. Porque hasta que no tienes una primera llamada y te cuentan un poco, tú vas a tener una información limitada. Yo lo que hago es utilizar páginas como Glassdoor. Glassdoor.com, por ejemplo, lo utilizo siempre que planteo cambiar de empresa. Ahí es donde veo comentarios de gente que ha trabajado ahí. Y luego un poquito enfocarme en sus proyectos. Hago muchísimas preguntas, porque al final, hasta que no pases una. una una entrevista, por lo menos la de recursos humanos, que te cuento un poquito, no vas a saber cómo es la, la empresa de verdad. ¿Qué hago yo? Pues yo tengo un montón de preguntas preparadas y cada vez voy intentando ampliar esa lista con preguntas de. Con preguntas que no son tan técnicas o que no son tanto así. Por ejemplo, suelo decir, oye, ¿cuál ha sido el último problema gordo que habéis tenido? ¿Y cómo lo resolvisteis? Quiero saber si han tenido un bug muy gordo, ha habido alguna movida muy gorda y si dejaron a dos personas trabajando todo el día o si se hizo una war room de estas donde la gente estuvo trabajando colaborativamente. Este tipo de cosas. Voy intentando filtrar eh, a través de esas respuestas si es una empresa que me importa o no. Y ya luego la parte técnica, pues eso depende del stack que queréis aprender o en el que os queréis enfocar. Pues yo digo, vale. ¿Me interesa aprender From? Pues tengo que buscar que la empresa me vaya a dar la oportunidad de dedicarme a eso. Porque irte solo a una empresa, por ejemplo, que pagan más, pero vas a cambiar de stack que no te interesa, no es muy buena idea a la larga. Genial. Genial. Gracias por tus respuestas. Bueno, no te queremos quitar más tiempo. Solamente, eh, de todas las preguntas que hemos hecho, ¿cuál te parece la más interesante? Vamos a premiar al... El que ha he hecho esa pregunta. Pues, a ver, yo creo que las tres preguntas han sido muy buenas, pero a mí personalmente la que más me gustó es la, la última que acaban de hacer, porque es súper importante y aquí el último consejo que voy a dar, conozco mucha gente que se quema con la empresa en la que está trabajando, se va enfadado o enfadada porque dice, no, no me subieron el sueldo, no, y se van y van a la primera empresa que les ofrece un trabajo. Y eso siempre, siempre, siempre acaba mal. Porque si no analizas bien la empresa a la que vas, al final vas de Guatemala a Guatepeor, como solemos decir aquí. Es decir, que puedes acabar en un sitio peor, mucho más amargado y, y sintiéndote aún peor. Por eso es muy importante que os preparéis vuestras propias preguntas y que aprendáis a analizar las empresas para saber si de verdad... Os merece, os merece, os vale la pena entrar en esa empresa o no. Pero eso ya, práctica, ir creando vuestras propias preguntas y un poquito de fe. Genial, una vez más agradecerte por... Por, por tu charla, por tu disposición por ese tiempo eh, esperemos también a todos los que nos están escuchando que sigan a las redes sociales de Aristides, está como Aristidevs también se va a estar compartiendo los links acá abajo en Facebook y en Youtube de su página de, de, de Youtube también de su canal de Youtube y los, los cursos también que él tiene en Udemy son muy buenos, de primera mano se los digo, yo también he hecho muchos de sus cursos y también su libro, su blog así que en todo, todos los lugares donde puedan síganlo es, es muy, muy, muy bueno su contenido eh, Bueno, le dejo a René para que deje la despedida del día de hoy eh, Sí, bien, gracias compañero Ya para finalizar en todo caso lo que sería esta reunión La última ponencia eh, Hacerles recordar a los demás participantes Que el día de mañana pues a las 6 de la, de, la, de la noche Tenemos otra ponencia también De patrones de microservicios A cargo de Aristóteles Ibáñez El ingeniero Aristóteles Ibáñez y bueno, eh, muchas gracias, Aristides, otra vez, por la ponencia de hoy. Espléndida. ¿Algo que quieras decir antes de poder finalizar la ponencia de hoy día? Eh, nada, que muchísimas gracias por la oportunidad de venir aquí. Y que, en serio, estáis empezando un sector maravilloso. Y creo que lo vais a disfrutar mucho. Gracias a todos los que nos están viendo por acompañarnos en esta oportunidad y pues con nosotros será hasta otra oportunidad. ¿no? Muchas gracias Aristides y gracias a todos. Bueno, Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Artless reimagined Licensing reimagined.